Siento que me muero y no lo puedo ya ocultar. Las ganas de verte y poderte acariciar. Cada día que pasa es un siglo sin tu amor. Es que aún no entiendo el porqué de tu rencor. La gente y la envidia se vuelven tal para cual, inventando cosas, queriendo hacerte creer que mis sentimientos no son amor de verdad. Y yo a ti te juro que no te quiero perder. Regresa a mí, no te olvides que las personas lo que quieren es tapar todo este amor que nadie siente por tu mirada, que es la que invita a soñar. Vuelve mi amor, quiero que entiendas que nadie pone a hacerme cambiar de pensar. Esta ilusión que ha sido inmensa y que los otros no tienen nada que hablar. ¡Cántalo tuyo! ¡El caballero del despecho! La gente y la envidia se vuelven tal para cual, inventando cosas, queriendo hacerte creer que mis sentimientos no son amor de verdad. Y yo a ti te juro que no te quiero perder. Regresa a mí, no te olvides que las personas lo que quieren es tapar todo este amor que nadie siente por tu mirada, que es la que invita a soñar. Vuelve mi amor, quiero que entiendas que nadie pone a hacerme cambiar de pensar. Esta ilusión que ha sido inmensa y que los otros no tienen nada que hablar. Y que los otros no tienen nada que hablar. Y que los otros no tienen nada que hablar. Y que los otros no tienen nada que hablar. Y que los otros no tienen nada que hablar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con este espectacular tema de la música popular. Arrancamos aquí Cali Directo, el principal programa de opinión de este su canal C, 20 años al aire. Yo soy su amigo periodista y director de este espacio, Leonardo Quintero Suárez, y estamos con esta nueva figura de la música colombiana, 38 años del barrio Aranjuez, y muchas historias que contarnos, y estamos con Tulio Alberto Díaz, el caballero del despecho. Bienvenido aquí al programa Cali Directo, bajo la gerencia general de nuestro amigo del alma, Rafael Ávila Rodríguez, el de Desempolvando a los Viejitos. Bienvenido. No, muchas gracias, Leo, por la invitación. Un saludo pues para todos los televidentes que están hasta ahora pues ya sintonizados pues con Cali Directo a esta hora pues en casita. Bueno, aquí tenemos a esta nueva figura de la música. Es una persona que tiene bastante recorrido en los medios de comunicación. A Tulio Alberto Díaz lo conocemos todos los periodistas de esta región, porque arrancó como asistente de cámara con las corresponsalías de los noticieros nacionales, como el Noticiero de las 7. Noticiero 24 horas, Noticiero Nacional. Estuvimos en lo del fin de semana, Hora Cero, Uninoticia. Me tocó con la periodista Paola Arenas. Paola Andrea Arenas, caleñando, un saludo para ella. Sí, estuvimos con Yamile Cortés también trabajando, pues, con el, en esa época sí era Criptón, o sea, no, diferentes noticieros. Y no pues solamente que hablemos del tema de que usted era asistente de cámara, sino que es un camarógrafo con mucho recorrido, y ahí se nota la mano de Tulio Alberto Díaz en la realización de este tema, Regresa a mí, que está causando pues bastante remezón y revuelo en el ámbito de la música popular. Sí, sí, muy contento pues después de dar el paso pues de estar pues como camarógrafo pues durante aproximadamente 18 años en los diferentes medios de comunicación, en RCN, en Caracol, en Telepacífico, y lógicamente pues la música siempre iba pues como a la par pues con la música. Ajá. O sea, la parte pues de reportería gráfica. Entonces
Después tomo la decisión, pues hace más o menos unos 3 años, de poder ya incursionar ya 100% pues en el campo de la música popular. Bueno, les puedo contar que Tulio, el Caballero del Despecho, pues lo conocí y trabajé con él en el noticiero 90 Minutos. Era el camarógrafo de planta, el camarógrafo que todo mundo quería trabajar con él por ese profesionalismo que tenía. Pero cuando se hacían las fiestas allá en la Universidad Autónoma, este joven era el que cantaba. Pero creo que el despegue era de manera, cantaba muy bonito y todo el mundo siempre decía, venga, Tulio, cante. Y parece ser que ya en el transegar de su trabajo como camarógrafo, usted estuvo trabajando en la campaña de Rodrigo Guerrero y él fue el que lo impulsó en ese momento. Venga, usted tiene muy buena voz, encamine su vida por allá. ¿Cómo fue ese aspecto de su vida? Sí, sí, siempre, como decía Leo, pues en las fiestas de los periodistas siempre terminábamos cantando con todos los colegas en las diferentes fiestas. Luego entro a trabajar a la alcaldía de Cali en la campaña del doctor Rodrigo Guerrero. En una pues de tantos eventos pues en la campaña, resulta que hay una reunión con 500 madres, cabezas de familia en la sede. La reunión era a las 2 de la tarde con el doctor pues Guerrero, y resulta que, como siempre pues en el corre-corre pues de la campaña, se retrasan pues las agendas y todo eso. Entonces, que las 2:30, las 3, 3:30, el doctor no llegaba. Entonces Oscar López, pues, que era el jefe de comunicación. Para nuestro amigo Oscar López, director de Javeriana Estéreo y director del noticiero del canal regional Telepacífico los fines de semana. Sí, entonces me dice, Tulio, ¿vos no tenés las pistas? Entonces le dije, sí, claro, yo siempre ando con las pistas. Y me dijo, no, entonces ponete a cantar porque necesitamos pues como calmar un poquito la gente porque el doctor todavía se demora por ahí media hora, 40 minutos más. Entonces, de una hora, Oscar López me hizo pues como la presentación con toda la gente. Bueno, ¿a quién le gusta la música popular? Y todas las señoras, ajá. Y entonces arranqué a cantar y lógicamente pues la gente quedó pues muy contenta, la gente cantando conmigo, que cuando llegó el doctor Guerrero, él hasta al otro día pues que hablábamos de eso me decía, yo me asusté porque escuchó pues como esa bulla en la sede, él decía, ¿qué es lo que está pasando allá? Pensaba que había una sonada de pronto. Y cuando entra y ya me ves cantando pues ahí con toda la gente y todo el mundo contento, entonces yo pues apenas acabé de cantar la que estaba pues en el momento cantando cuando llegó el alcalde, yo ya me iba a sentar cuando el doctor me dijo, no, ¿cómo vas a sentar? Cante de la otra, me va diciendo. Y de ahí en adelante, él pues lógicamente pues me felicitó, me dijo que lo hacía muy bien, que si yo había estudiado algo de música o tenía pues alguna experiencia pues con algún instrumento o algo así. Entonces le dije, no, doctor, en realidad todo ha sido muy, muy empíricamente, pues siempre lógicamente me ha gustado desde muy joven, desde el colegio, estuve pues en la orquestica, pues en el grupito del colegio, después hice parte de la orquesta de la Universidad Libre cuando estudié esta administración. Administración de empresas y ya entonces a raíz de eso el doctor me dice pues que si lo hago bien así, ¿por qué no entro a estudiar? Entonces tomo la decisión de entrar al conservatorio pues a Bellas Artes a estudiar técnica vocal. Al conservatorio Antonio María Valencia, además que tengo entendido que estas clases de solfeo de música se hacen en la noche y le quedaba cerca ya la alcaldía. Sí, claro, yo únicamente pues salía de trabajar y me pasaba el puente prácticamente. Entraba a estudiar de 7 a 9 de la noche, ajá, los martes, los jueves y los sábados, y era de 2 a 5 y media. Y bueno, lógicamente fue pues una experiencia muy, muy buena pues ahí en el conservatorio. Aprendí muchas cosas pues de que uno prácticamente pues como cantante no sabía. O sea, sobre como todo, empírico, pues, no sabía. Como empírico, sí, claro, no tenía ni idea. De razón uno, o muchas veces hay personas que empiezan a cantar y en la segunda canción o en la primera ya están afónicos, ya empiezan a... Porque no tienen la técnica vocal, sí, la técnica de respiración. Exactamente, entonces lógicamente pues todo esto lo aprendí allí y yo dije pues también que si yo me iba a dedicar pues a lo de la música tenía que hacerlo bien y tenía que prepararme pues porque yo pienso que el público se merece pues el respeto y uno tiene que hacer las cosas y las tiene que hacer bien. Bueno, Tulio, usted ya tiene 2 producciones musicales y ya está en ciernes de seguir la tercera y cuarta producción. En este momento, ¿con quién está usted haciendo esta producción? Tengo entendido que con uno de los grandes, pero de los grandes compositores de la música popular, Hernán Darío, sí, o sea, la primera canción pues regresa a mí y tuve la oportunidad pues de grabarla en los estudios del Charrito Negro en la ciudad de Tuluá. Él me brindó pues todo el apoyo también, todos los músicos,
para mí pues también fue una gran sorpresa pues que el Charrito amablemente pues me ofreciera los estudios de él con todos sus músicos y toda la experiencia pues de él pues en la parte de producción, porque él estuvo pues ahí como aconsejándome pues qué es lo que tenía que hacer. Ajá. Y ahorita pues lógicamente pues ya listando pues la nueva producción, una canción pues del gran compositor Hernán Darío Hernández de la ciudad de Pereira. Y ¿él es el compositor de quién? Para, Él es uno de los compositores pues más grandes de aquí de Colombia, pues con temas pues de Amigos con Derechos, pues de Jonales Castaño, Dos Razones. Le ha hecho temas a muchos artistas, al Charrito Negro, a Luis Alberto Posada y a infinidad pues de artistas pues del género popular y también de la música pues parrandera ahorita para diciembre. Allí para diciembre, aquí lo vemos usted aquí, ahí hay un concierto donde usted también ha participado, ahí está el Charrito Negro y... Eso fue en la ciudad de Jamundí. Ajá. La feria Jamundí, estuvimos con el Charrito pues compartiendo tarima. Yo muy contento pues de que el Charrito pues ha sido pues como la persona pues que me ha brindado pues el apoyo, me ha dado la mano pues en este género y siempre, por ejemplo, en los eventos que él tiene por acá cerca, siempre lo que es Jamundí, Jumbo, en Palmira, el Charrito siempre me llama, siempre ¿y me está dice, usted compartiendo tarima con él? Sí, él siempre le gusta que yo abra el concierto, o hay veces cantamos así a dúo. Estuvimos también ahorita en mayo, estuvimos en el Festival del Despecho en la Plaza de Toros. Ajá. Ahorita el 3 de noviembre precisamente también vamos a estar allí. El 3 de noviembre vamos a ver al Caballero del Despecho otra vez aquí en la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros, sí, alternando pues con el ¿quiénes Charrito van a estar allí con usted? No, todos los grandes pues del género popular. Darío Gómez. Darío Gómez, Charrito Negro, Luis Alberto Posada, Johnny Rivera, Jonales Castaño, Alzate, Jason Jiménez. Y ahorita pues la revelación pues de la música popular es Jesse Uribe, que está pues muy pegado pues en todo Colombia. Con todos estos temas aquí, pues muy contento de tener a Tulio Alberto Díaz, el Caballero del Despecho, quien se está destacando. Bueno, a usted su señora esposa lo conoció como camarógrafo. ¿Cómo ha sido lidiar en el ámbito de la familia este tema de haberlo conocido como camarógrafo? Creo que los camarógrafos tienen unos horarios y todos los periodistas tenemos unos horarios que no son de 8 a 12 y de 2 a 6, pero ¿cómo ha sido lidiar eso con las fans que se suben a la tarima a darle picos y hasta de pronto tirar hasta brasieres? Sí, lógicamente, o sea, al principio pues con ella fue de pronto pues como algo complicado en el sentido pues que ella me decía si me hubiera conocido como cantante, ella diría, bueno, yo lo conocí así, yo tengo pues que, como quien dice, aguantarme pues todas esas cosas, pero ella me dijo, ¿cómo así que usted un momento a otro pues 17, 18 años de camarógrafo y ahora le da que por volverse cantante, empezar ya a estar en diferentes ciudades, en diferentes conciertos, compartiendo tarima pues con los duros del género popular? Hace el año pasado estuvimos en Costa Rica, uh-huh, por Centroamérica, pues estuvimos en un concierto también precisamente con el Charrito Negro, con Arely Senao, y en infinidad pues de eventos pues así también aquí en Colombia. Hemos estado en Medellín, en Pereira y en todo en toda la parte del Cauca, uh-huh, en Nariño. Entonces sí, al principio fue pues como complicado, pero lógicamente ella ha sido pues un apoyo muy grande, tanto pues toda mi familia, mis hijos, lógicamente también al principio pues como que no veían pues como el cantante pues así, pero poco a poco se han dado cuenta de que ese fue el estilo de vida pues que tomé ahorita pues como para mi carrera y también han visto pues el apoyo y la parte pues de aceptación pues que ha tenido la gente con mi carrera. Bueno, Tulio, hay una cosa que yo veo y que me parece importante rescatar en usted y es el hecho de que uno puede redimensionar su vida y puede reconstruirse a sí mismo. ¿Usted qué consejo le da a ese tipo de personas que tienen un sueño que puede, pero que por el día a día y por las circunstancias del sostenimiento económico no cumplen ese sueño? No, yo les digo que, o sea, que los sueños se pueden cumplir, que todo es trabajar por ellos. Y lógicamente pues con mucha dedicación, con mucha constancia y creyendo pues que uno puede lograr esos objetivos que se traza. Entonces, o sea, para todas las personas que tengan sus sueños, luchen por esos sueños y métale pues como toda la berraquera que tarde que temprano las cosas se van dando y van llegando pues a dar sus frutos. Bueno, Tulio, tú sabes que el tiempo en televisión es corto.
Y ha sido un placer tenerlo porque ya tenemos otros invitados aquí en nuestro programa Cali Directo. Contrataciones para Tulio Alberto Díaz, el caballero del despecho, redes sociales, ¿dónde lo pueden localizar? Leo, muchas gracias pues por la invitación. Me pueden encontrar en el Instagram como Tulio el Caballero del Despecho 1. Uh-huh. En el Facebook también como Tulio el Caballero del Despecho. Y ahí lógicamente pues ahí estamos subiendo pues todos los eventos que tenemos, las diferentes fotos, videos de los diferentes conciertos donde estamos, lo que viene pues ahorita ya para fin de año. Ahorita el próximo mes voy para Panamá. Tenemos unos conciertos en Panamá, en Costa Rica otra vez, y ya lógicamente pues cubrir todos los compromisos pues de Feria de Cali, en los diferentes, en los corregimientos, pues la Feria Rural y Comunera. En enero vamos para Manizales, vamos a estar con el Charrito de Manizales, en Pasto, en diferentes pues ciudades así también. Y eso tiene usted trabajo hasta que ya, eso es, me alegra mucho ver cómo crece su carrera. Y un teléfono de contacto, un celular para contrataciones. Mi celular es 315-413-5153. Volvamos es el WhatsApp. 315-413-5153. Ahí pueden llamar y lógicamente pueden hablar pues con la manager, que ella es la encargada pues de tener pues toda la agenda para contrataciones. Bueno, Tulio, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en Cali Directo con Leonardo Quintero Suárez. No, Leo, muchas gracias por la invitación y un saludo pues para toda la gente. Bueno, vamos al video y ya venimos con otro invitado especial de la Alcaldía de Santiago de Cali, Dubán Gualtero, líder en educación de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, que el próximo lunes hay un evento muy importante de esto de la construcción de ciudadanía. Que los otros no tienen nada que hablar. ¡Cántalo tuyo! El caballero del despecho. La gente y la envidia se vuelven tal para cual, inventando cosas, queriendo hacerte creer que mis sentimientos no son amor de verdad. Y yo a ti te juro que no te quiero perder. Regresa a mí, no te olvides que las personas lo que quieren es tapar todo este amor. Gran Centro Comercial Villa de las Palmas, el gran nuevo centro comercial en el centro de Palmira, con tres entradas y salidas, calle 30 entre carreras 26 y 27, calle 29 entre calles 29 y 30 y carrera 27 entre calles 29 y 30, ahora con parqueadero y restaurante. Gran Centro Comercial Villa de las Palmas, compre con seguridad y quede a gusto. Sorprende con un concepto diferente, la mejor gastronomía típica del Valle del Cauca en el restaurante Aleja. El original sancocho de gallina en leña, platos a la carta, paseos a caballo, zonas verdes, juegos infantiles y amplio parqueadero. Ven y disfruta de un paseo familiar. Restaurante Aleja, el original, en el kilómetro 6 Potrerito vía Jamundí. Reservas 312-856-1134. Reservas 312-856-1134. Restaurante Aleja, el original. Realmente la situación que vivió el hospital fue una situación muy difícil. Nos vimos pues muy afectados por la parte económica y la parte de la prestación de los servicios, pero afortunadamente gracias a la voluntad gubernamental y al buen gobierno que se le dio al hospital, hemos ido saliendo afortunadamente de ese proceso tan difícil. La reapertura de todos los servicios, realmente estamos pues agradecidos y comprometidos con la evolución del hospital. La evolución del hospital en los últimos meses ha sido bastante importante. Hemos vuelto a retomar la alta complejidad en las unidades de cuidado intensivo, asociado a todos los proyectos académicos que tenemos. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Hay un lugar donde junto a tu familia vas a disfrutar. Mejor servicio, el mejor sándwich de la ciudad. Ven a probar Metro Sándwich, hecho a tu medida. Metro Sándwich, para disfrutar con toda la familia. Metro Sándwich. Estoy saboreando y con mi familia lo estamos disfrutando en Metro. El sándwich sí que completo.
20 con metro. Le gusta ella comer y también al señor. Papi, yo quiero un metro chándwe. Estas son razones para creer en el progreso, porque en Cali ya estamos convencidos de que el mejor plan de seguridad es el que tiene la educación, y la mejor obra es ser un buen ciudadano. Con la educación y las obras para el progreso, no hay duda de que en Cali la meta es el progreso. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Almacén La Corona, viste al caballero elegante, ahora en su nueva dirección de la carrera novena 829. La mejor ropa para hombre, todo en camisería, pantalones, corbatas y en calzado de las más afamadas marcas. Desde 1948, identificada con la elegancia. Almacén La Corona, ahora en su nueva dirección de la carrera novena 829. La mejor ropa para hombre. Bueno, continuamos aquí en Cali Directo y gracias a todos nuestros patrocinadores de Cali Directo y del Canal C. Sin sus patrocinios, obviamente, este tipo de emprendimientos no podrían continuar. 20 años al aire Canal C. Recuerden que nos pueden ver en streaming, tiempo real, www.canalccali.co. También a través de la señal en Cali 112, Legon Televisión, Global Televisión, en la frecuencia 12, 42 municipios del departamento del Valle del Cauca, 10 del norte del Cauca. Y continuamos aquí con Duván Gualtero, líder de educación de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana del municipio de Santiago de Cali. Este lunes se cumple un evento muy importante, el reconocimiento a 100 forjadores, a 100 líderes, a 100 héroes de la construcción de ciudadanía de Cali. Bienvenido. Leonardo, mucho gusto. Bueno, contemos qué ha pasado, que ustedes estuvieron con nosotros hace tal vez 2 o 3 meses frente a este diplomado que se ha gestado y se ha forjado en la ciudad de Santiago de Cali. Bueno, Leonardo, nuevamente muchas gracias por la invitación a tu programa y a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Evidentemente, hace aproximadamente 3 o 4 meses empezamos nuestro programa de formación en cultura ciudadana, un diplomado dirigido a docentes y toda la comunidad educativa que está formándose en competencias ciudadanas. Este lunes tenemos un cierre maravilloso. Vamos a tener presencia de nuestro alcalde Maurice Armitage. Nuestro alcalde les va a hacer entrega especial a cada uno de estos diplomantes de la medalla Héroes del Progreso. Héroes del Progreso. Por supuesto. Y es un honor recibir esta medalla porque significa el culmino de un proceso, de una primera etapa de este proceso, que los amerita a ellos como formadores y promotores del mensaje de la cultura ciudadana en las instituciones educativas. Básicamente, cuando se habla de forjadores, formadores de cultura ciudadana, ¿qué agregado, qué plus se le está dando a estos educadores para que este mensaje, digamos, se difunda más y tengamos una mejor Cali? Claro, Leonardo. Básicamente nosotros, en la alianza con la Fundación Carvajal y también con la Universidad del Valle, quien empleó estos monitores culturales, pues ideamos toda una estrategia de formación que pasa por la realidad de lo que están viviendo las instituciones educativas, sobre todo dotándolos de herramientas y habilidades para sortear los problemas comunes que viven en las instituciones educativas. ¿Qué son los problemas comunes, digamos, de convivencia ciudadana, de convivencia en familia? Claro, hay muchos problemas en las instituciones educativas. Nosotros, digamos, que haciendo esa identificación, vemos todo el tiempo problemas de acoso escolar, abuso sexual, niñas en embarazo prematuro, consumo, menores de edad, venta de drogas. O sea, es un sinfín, una cantidad de problemas que permean la institución educativa y el contexto que las rodea. La convivencia ciudadana nosotros la estamos enfocando en poder multiplicar semilleros, niños y niñas, que de estrategias desde el arte, del juego, la lúdica y el deporte sepan llevar ese mensaje de convivencia. Y también probablemente yo vería una situación de que esos mismos jóvenes a través de los monitores se vuelvan multiplicadores de este mensaje, porque ha habido siempre un grave problema en la educación, que la educación por muchos años solamente se cimentó en el hecho de dar conocimiento, matemáticas, geografía,
Y decían los viejos educadores, los de la vieja guardia, no, es que eso de la formación, de los valores, la ética y la moral, eso se aprende en casa, pero nos damos cuenta que no, porque nosotros tenemos una sociedad donde las familias están totalmente disgregadas. Y cuando también se le enseña a los jóvenes este tipo de construcción de la ciudadanía, de la disciplina, del honor, del hacer las cosas bien, a través de la escuela se está generando también una formación de mejores ciudadanos. Sí, Leonardo. Básicamente, nosotros teniendo como frente de trabajo los semilleros y nuestros diplomantes, pues lo que queremos es precisamente que se afiance más ese vínculo entre la institución educativa y la familia. Uh-huh. Hoy por hoy tenemos la situación de que el tema de valores o el tema de urbanidad, pues es algo que hace mucho tiempo se dejó de dar en nuestras instituciones educativas, pero hoy en día lo que tratamos es que la cultura ciudadana que estamos llegando sea mucho más que solamente urbanidad y civismo. Uh-huh. La cultura ciudadana enlazado con las competencias ciudadanas nos permite trabajar y cimentar todo lo que tiene que ver en favor de la participación ciudadana, en el respeto de las diferencias, en mejorar la confianza con el otro. Eso es clave. Si y la disciplina no, y los cumplimientos. Si nosotros no confiamos en el otro, ¿cómo creamos ¿cómo ciudad? Vamos a crear? Pero hay una situación de lo que diferencia nuestra sociedad de otras y es el fundamento de la disciplina, el cumplimiento de la palabra empeñada, el cumplimiento de unos horarios, en cosas tan sencillas. Ajá. Es que se forja una mejor ciudadanía. Claro, entonces nuestro enfoque de cultura ciudadana, que es lo que le estamos enseñando a estos formadores y a nuestros niños también, tiene que ver todo con el tramado del respeto a la norma. Obviamente, desde unos cánones de lo que es promover la autorregulación. Ajá. Y eso es clave porque en sociedad, para poder convivir, pues tenemos que saber cuáles son nuestros límites, hasta dónde van, digamos, nuestros derechos, dónde empiezan los de los demás y finalmente cuáles son nuestros deberes como co-ciudad, como corresponsabilidad a la ciudadanía. Claro, hay unos derechos y unos deberes, pero la sociedad se ha construido, pareciera, pues, de manera errónea frente a, yo tengo unos derechos, pero también tengo unos deberes que cumplir, ¿cierto? Bueno, Duván Gualtero, líder de educación, hagámosle la invitación al próximo lunes, ¿a qué horas, dónde van a estar y quiénes pueden participar para mirar la culminación de esta primera parte del diplomado? Bueno, el llamado es este lunes 8 de octubre a las 9 de la mañana en el Hotel Marriott. Vamos a hacer la clausura de este evento de formación que ha sido 3 meses de arduo entrenamiento a estos muchachos que ya quedan, digamos, con unos contenidos y unas competencias y unas habilidades para trabajar en las instituciones. Hotel Marriott, ¿dónde está ubicado? El Hotel Marriott queda sobre la octava norte. Uh-huh. Eso es Barrio Centenario, equidistante al Centro Comercial Centenario. Perfecto. Ahí vamos a estar con la presencia del señor alcalde, la subsecretaria Carolina Campo y la secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, Rocío Gutiérrez. Uh-huh. Haciendo entrega de los certificados y estas medallas de honor a todos estos formadores que van a estar en las instituciones educativas llevando la cultura ciudadana. Bueno, aquí ya lo han escuchado, Duván Gualtero, joven, promisorio, persona que está construyendo sociedad. Para mí ha sido un placer tenerlo y ya igualmente. Saben, el próximo lunes en el Hotel Marriott, ¿hora otra vez? 9 de la mañana. 9 de la mañana, están todos cordialmente invitados para que conozcan, ¿cierto? Sí, para que vayan supuesto. Allá. Por supuesto, totalmente invitados. Bueno, Duván, muchísimas gracias. Nosotros continuamos aquí en Cali Directo, vamos a entrevistar a una persona muy importante, creo que está muy enlazado y entroncado con ese tema que hablamos de cultura ciudadana. Vamos a estar con Hernando González de los Colegios Arquidiocesanos de Cali. ¿Qué es lo que están haciendo estos colegios arquidiocesanos y cuál es la oferta para construcción de ciudadanía? Vamos a este corte de comerciales y ya venimos con nuestro siguiente invitado. Hay un lugar donde junto a tu familia vas a disfrutar. Mejor servicio, el mejor sándwich de la ciudad. Ven a probar Metro Sandwich, hecho a tu medida. Metro Sandwich, para disfrutar con toda la familia. Metro Sandwich, oh, oh. Ven a disfrutar. Yo ya me estoy saboreando y con mi familia lo estamos disfrutando en Metro. El sándwich sí que es completo, que el único en Colombia que se emite con Metro. Le gusta ella también y también al señor. Oh, a tu medida. Papi, yo quiero un Metro Sandwich.
En Almacenes La Música, Cardona Hermanos, la mejor música original. Tenemos todos los instrumentos musicales. Venga a la música, Cardona Hermanos, y conozca nuestro catálogo de los mejores instrumentos musicales. La música, Cardona Hermanos. Soy Yuli Sánchez. Un accidente me provocó quemaduras en manos y rostro. He tenido 2 cirugías reconstructivas. Mi motivación es lograr llevar una vida normal y con la ayuda de Dios y del HV voy a lograrlo. Desde la gobernación están salvando al hospital y el hospital sigue salvando vidas. Trabajamos de corazón para salvar el HV. Gobernación del Valle del Cauca. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso, Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Hemos presentado al Codeportes la solicitud de un otro sí con más recursos para llegar a las 16.000 espectadores, pero también estamos mirando cómo conseguimos recursos para la grama, que también está por fuera del presupuesto, y la iluminación. Y para hacer partidos de clase A y B o hasta internacionales. Entonces, vamos bien, esperemos con paciencia, la gente está viendo que la obra va avanzando, están ultimando detalles y esperamos en unos cuantos meses estar inaugurando este bonito estadio River Escobar. Sisas, por Palmira vale la pena vivir. Espectacular, el nuevo logo símbolo de Canal C. En estos 20 años, construyendo más hacia el futuro en este nuevo siglo. 20 años al aire, Canal C. Y continuamos con este tema de la construcción ciudadana, con el tema de la educación. Y estamos con Hernando González, de los Colegios Arquidiocesanos de Cali. Es un especialista en educación. Los Colegios Arquidiocesanos tienen 27 sedes aquí en el municipio de Santiago de Cali, con una perspectiva de construcción de ciudadanía, con una perspectiva, con una visión de construcción de ciudad, de construcción cívica y de construcción de país, pero bajo unos principios que pueden estar ligados a la Iglesia Católica, pero eso no significa que no pueda haber un ecumenismo, en el sentido de que cualquier persona, cualquier estudiante de cualquier confesión religiosa puedan ingresar a los colegios arquidiocesanos. Bienvenido, don Hernando, igualito al padre González, que fue canciller y fue jefe de comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali. Bienvenido. Gracias, Leonardo, gracias por invitarme a su programa y estoy atento. Un saludo para los televidentes también. Quiero que hablemos de educación, lo que usted crea que es conveniente. Don Hernando González, especialista en educación. Bueno, hablemos primero de cuál es esa visión y esa misión que tienen los 27 colegios arquidiocesanos de la ciudad de Cali, y que adicionalmente está en 16 comunas de nuestra ciudad. Sí, señor. Bueno, no, como misión nosotros tenemos educar, y educar a ciudadanos, a personas que sean buenos ciudadanos, buenos seres humanos, que por supuesto se eduquen en competencias que les sirvan para vivir su vida, para ser exitosos en la vida. Uh-huh. Y nosotros tenemos como misión, además de esa tarea de educar a los niños, es de llegar cada vez a más jóvenes, a más niñas, a más ciudadanos, para ayudarlos en la formación como personas, uh-huh, como personas de bien, para que sean ciudadanos útiles a la sociedad.
Bueno, en ese sentido, ¿en dónde están ubicados en este momento los colegios arquidiocesanos? Yo conozco el de la Ciudad 2000 y es una bella experiencia educativa que ustedes tienen, pero están también en todas las comunas de la ciudad de Cali. ¿Qué oferta educativa se le da allá? Porque creo que tienen adicionalmente, por los que yo he conocido, unas excelentes instalaciones. ¿Cómo funcionan esos colegios? ¿Quién los financia? ¿Cómo es esta parte? Sí, señor. Nosotros tenemos en este momentico 27 instituciones educativas que se encuentran en 16 de las 22 comunas de Cali. Ajá. La franja más fuerte que atendemos es el oriente de Cali. Ajá. En los 27 colegios tenemos 30.000 estudiantes. ¡Dios! Es un excelente proyecto. Sí, señor. Y estamos en la comuna 1, uh-huh. En la comuna 21, en la comuna 7, comuna 8, comuna 5, comuna 4, comuna 12, comuna 15. En la comuna 15 estamos empezando un proyecto muy grande que es la institución educativa Llano Verde. En todos los colegios donde nosotros estamos, son colegios de estrato 1. Comuna Verde, ¿cómo es? Llano Verde. Llano Verde, que está en la comuna 15. ¿Qué barrios circunvecinos están por allí? Está Llano Verde, está Llano Verde, está cerca... ¿Qué otros barrios? Para como tener como una ubicación. Sí, está el barrio, es sobre la ciudad de Cali. Ah, es sobre la avenida Ciudad de Cali. Es sobre la avenida Ciudad de Cali, allá cerca a donde quedaba el basuro de Navarro. Ya, listo. Queda, a ver, le digo qué barrios quedan allí. Sí, no, pero ya sé por qué sitio. Ese es el sur oriente. Sur oriente, sí, señor. El principal barrio que nosotros cubrimos allí es Llano Verde. Llano Verde. Pero por supuesto que ahí queda este barrio. Por la zona, que ya queda colindando con la comuna 17. Con la comuna 17, con la comuna 16, sí, señor. Perfecto. Sí. Bueno, aquí tenemos imágenes de las instituciones educativas y de las obras que ustedes realizan y de las bonitas instalaciones. Todavía están abiertas las matrículas, ¿cierto? Si alguien quiere ingresar en este momento a cualquiera de los colegios arquidiocesanos, ¿qué oferta? Nosotros tenemos colegios en calendario A y calendario B. Perfecto. Los de calendario B son los que iniciaron el 1 de septiembre. Ajá. Y vamos hasta el 30 de junio del próximo año. En estos colegios todavía tenemos matrícula y tenemos matrícula principalmente en bachillerato. El calendario A, que es la mayor parte de colegios, estamos terminando año lectivo y estamos en inscripciones en todos los colegios para arrancar clases el 1 de febrero del próximo año. Bueno, hay un proyecto que ustedes los pueden buscar, no sé, colegios arquidiocesanos en todas las redes sociales, y ahí aparecen algún número telefónico donde las personas puedan averiguar acerca de las inscripciones, bien sea para el calendario B que acaba de arrancar o para el calendario A que va a arrancar a finales de enero. Sí, señor. Nosotros tenemos todos los colegios, es una red de colegios, como usted dijo, inclusive que lo lleva al niño desde los 3 años, 4 años, 5 años hasta la universidad, porque nosotros es una red incluyendo la Universidad Católica Lumen Gentium. Y los muchachos pueden buscarnos en la página de cada uno de los colegios, uh-huh. O pueden buscarnos en la página www.fundacioneducativasantaisabeldehungría @arquidiocesanos.com. Sí. O fundación www.fundacioneducativaalbertouriburdaneta. @arquidiocesanos.com. Ahí pueden, y todavía existe una excelente oferta escolar. ¿Ustedes también becan a estudiantes que no tengan, digamos, los recursos necesarios para poder acceder a esta oferta educativa? Nosotros, porque esa fue una pregunta que usted, Leonardo, me hizo, tenemos dos planes. Tenemos unos colegios que son privados y allí, por supuesto, nosotros becamos o por rendimiento, o porque los niños son pobres, o porque el papá no tiene recursos, uh-huh. Pero también nosotros somos el mayor aliado de la Secretaría de Educación y del municipio educando niños. Uh-huh. Y nosotros tenemos con el municipio
el programa de ampliación de cobertura. Ampliación de cobertura. Ampliación de cobertura, que es para los niños de estratos 1 y 2 y que se benefician muchísimos niños en la ciudad de Cali, porque el municipio no tiene la infraestructura necesaria para albergar todos esos niños allá. Y efectivamente allá van los niños, primero, que están ubicados en esos sectores, y segundo, que tienen menos recursos económicos. Perfecto, es una excelente labor. Ustedes ahorita están en un proyecto, o acaban de terminar en el día de hoy, o están en eso de la construcción de ciudadanía y de paz. ¿Cuál es ese proyecto que ustedes han dado a conocer? Sí, nosotros estamos en una gran cruzada en todo Cali, en todas las instituciones de Cali, para blindar a todos los colegios, a todos los entornos escolares de drogas y de violencia. Uh-huh. Hoy por lo menos fue una cosa maravillosa. Hoy a los muchachos en condición de vulnerabilidad le dimos la dosis mínima. Pero en vez de ser la dosis mínima de drogas, le dimos la dosis máxima de amor, de cariño, de mensajes, de afecto de todos nuestros niños, uh-huh, a los muchachos que le llaman pandilleros. Ajá. Y los invitamos a que alrededor de los colegios no se expenda, no se consuma ningún tipo de drogas. Y más bien, invitar a estos muchachos para que blinden junto a padres de familia, a comerciantes, a la Policía Nacional, a rectores y coordinadores y todas las instituciones educativas, que blindemos estos sitios como sitios sagrados, donde a ningún niño se le ofrece ni drogas, ni se invita a la violencia. Exactamente, es lo que se denomina, lo que ustedes han denominado escuelas en paz, donde se están uniendo todos los colegios de toda todos la los ciudad. Colegios. Y no solamente queremos que se una a la institución educativa, sino que le haga un llamado al gobierno local, al alcalde, al gobierno departamental, al gobierno nacional, porque los niños deben de estudiar en paz, deben de ir a la escuela con alegría. Un colegio donde su entorno está lleno de drogas y de violencia es un colegio donde los niños más desertan, porque primero, porque a los papás les da miedo que su hijo vaya allá, uh-huh, y segundo, porque los niños también temen que los roben, que los invitan, que los agredan, y entonces casi siempre en esos colegios es donde más abandono de colegio hay por parte de los niños. Bueno, don Hernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben, los colegios arquidiocesanos los pueden buscar en las redes. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Cali Directo y poder ofrecerle esta información a todos nuestros televidentes. Muchas gracias, Leonardo, a usted, al canal, por hacernos esta invitación. Gracias a sus televidentes, y los invitamos que inscriban y matriculen sus niños en los colegios arquidiocesanos. En los colegios arquidiocesanos, además de aprender matemática, física, sociales, inglés, queremos que los niños primero sean grandes seres humanos, de la religión que sea. Vayan a los colegios, que allí les tenemos un proyecto educativo hecho a su medida. Bueno, don Hernando, muchísimas gracias. Leonardo, muchas gracias por estar con nosotros. Nos seguimos con otro invitado especial. Muchas Ustedes gracias. Ustedes escucharon a Julio Jaramillo. Pues aquí tenemos en nuestro set al hijo de Julio Jaramillo y vamos a tener una entrevista especial con él. Hasta Colombia yo te fui a buscar, y en ningún lado
Y en San Lorenzo, mi tierra natal, quiso el destino yo te pueda hallar. Llegaste a mí como una bendición, por eso a ti te entrego mi canción. Bueno, espectacular voz, José Julián González de Esmeraldas, Ecuador, 47 años, el hijo de Julio Jaramillo, de este gran hombre, de este gran cantante ecuatoriano, símbolo de la música popular, además que tuvo como 68 hijos y usted es uno de los que está llevando esa bandera. A todo el mundo, bienvenido José Julián González, el hijo de Julio Jaramillo, aquí a Cali Directo. Muchas gracias, la gentileza. Oiga, sorprendido con la calidad humana de ustedes, los hermanos colombianos, los hermanos caleños. No, somos una misma sangre, una misma bandera, gracias. Una misma nación. Muchas gracias. Hace más de 150 años nos separamos, pero seguimos siendo lo mismo. Bueno, ¿quién es José Julián? Julián González, ¿desde cuándo está aquí en la ciudad de Cali? ¿Cuál es esa proyección musical que usted quiere darle a todos los televidentes y a todo el público aquí de la ciudad de Santiago de Cali? Bueno, te cuento que tengo apenas 6 días hoy de lo que vine. Pues el mensaje que me trajeron un amigo para presentarme en diferentes partes, que ya lo hemos hecho, para cantar la música de mi padre, que es lo que a muchos les gusta acá. Ajá. Eso que salió, el video que se está dando ahorita, es una canción que se hizo en Ecuador, letra mía, una bachata, porque, bueno, en la época de mi papá, que no lo conocí, él grababa mucho género en ese tiempo. ¿Cuál tema de su padre usted recuerda, para recordarle a nuestros televidentes esos temas épicos y monumentales que... Por ejemplo, Nuestro Juramento, 5 centavitos, Reminiscencia. Dale ahí un pedacito de Nuestro Juramento. A ver, escuchemos a José Julián, el hijo de... Acapela. Acapela aquí, sin miedo, porque estamos en directo. ¿Y usted cree que a los hermanos televidentes les va a gustar Acapela? ¡Claro! ¡Bien! Esa es la voz que alienta. Dice así. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. ¡Excelente! ¿Cómo es el de 5 centavitos para recordarle a nuestra...? Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar, aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás, quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. José Julián, el hijo de Julio Jaramillo, aquí en la ciudad de Santiago de Cali, invitado pues para que la gente recuerde esos viejos temas, pero también caiga el mensaje de los amigos y los hermanos ecuatorianos. Aquella época que cuántos no se enamorarían con aquella música, ¿no? Con aquellas canciones que eran versos hechas canciones. Es un honor para mí estar con ustedes, hermanos caleños. Qué sorprendido me siento acá, de verdad. Una calidad humana increíble. Y la música de mi padre acá, muy grande, muy famosa. Esa música nunca muere acá. Más de moda acá que allá. Exactamente. Además, increíble. Él se hizo mucho aquí en la ciudad de Santiago de Cali, en Medellín. Y él era el personaje de la música popular, el ídolo del pueblo colombiano. Y todavía lo sigue siendo. Uno en todas las fiestas donde hay su aguardientico y su guaro está recordando esos temas. Y que se lo pelean en diferentes países. O sea que por algo llegó a ocupar el nombre de el Ruiseñor de América, ¿no? El Ruiseñor de América, sí. Amada, es imposible borrar de mi memoria. Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar. Esa risa tan tuya, tus labios tentadores.
que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde cuando lo besa el sol. Por eso aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón. ¿Cómo es que se llama ese tema? Eso se llama Reminiscencias. Reminiscencias para los adoloridos del corazón, así como se encuentra este pechito. Bueno, ¿dónde lo pueden localizar ustedes, las personas que quieran tener algún tipo de contacto y contrataciones? ¿Y hasta cuándo va a estar? Bueno, estamos aquí, Dios mediante, los planes están hasta fin de año. Ajá. Estamos ahorita trabajando con Fundartistas. La verdad que el número de Fundartistas no lo tengo. ¿Un celular? Pero mi celular, como el dicen aquel SIM card es nuevo. Ajá. Pues no me lo tengo grabado mentalmente, pero aquí lo tengo, por favor. Vaya buscando lo que aquí estamos en... Por favor, en paciencia un poquito, gracias. Dame un segundito, Edison, para que él dé un número de contacto y rodamos el video y ya despedimos nuestro programa. Gracias, gracias. Es para poder que se puedan comunicar con él. Así es. A ver, aquí lo estamos buscando, tranquilo, no hay ningún problema. Derrama. Número de contactos con el hijo de Julio Jaramillo aquí en la ciudad de Santiago de Cali. Mi corazón. Tenemos. Yo sufro lo indeciso. 568. Repitamos el número. Ya, tenemos el 313-568-6286. Aquí tenemos otros números y se los quiero compartir. Fundartistas, 313-707-5860. Repito, 313-707-5860. 313-711-4355. El hijo de Julio Jaramillo, ahí lo pueden contactar. Bueno, despedimos con una cantadita suya otra vez, ese de Reminiscencias, y Edison ya después toma el control. Muchas gracias, muchas gracias. Oiga, Reminiscencias, hágale pues ahí a capela, que es espectacular su voz. Y les gusta mucho acá, ¿eh? Sí, dale. Les pues. Gusta mucho. Amada, es imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar. Esa risa tan tuya, tus labios tentadores, que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde cuando lo besa el sol. Por eso aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón. Fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones, fueron los labios tuyos, música en mi cantar. Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores. Son esos labios tuyos, mi destino fatal. En mi loca bohemia he amado a otras mujeres con la pena infinita del que quiere olvidar. Mas siempre me atormentan tus ojos soñadores. Y nostálgicamente suspiro al evocar que de repente...